Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de Français à l'étranger. Je suis très très ravi que vous m'accompagniez dans toutes les vidéos que j'ai faites. Et on se trouve près de Hornos, oui, le village que vous traversez quand vous allez au barrage. Alors ici il y a une petite déviation, il y a un fleuve et on a trouvé cet endroit. Derrière moi il y a une espèce d'étang, c'est un fleuve avec des plantes, oui, des plantes au-dessus. Son lo que nosotros le decimos como los patitos, c'est plants. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a plein de patitos, je ne sais pas comment on dit en français, alors de plantes. Eh bien, c'est un beau Le paysage. sujet d'aujourd'hui, c'est les pronoms, compléments, objets directs. Pronoms, compléments, objets directs et les pronoms, compléments, objets directs. Oui, ya tenemos una noción de este tema, una base, lo que sería el COD y el COI. Que me va a reemplazar algo, una frase, una persona, una idea, una cosa, un sustantivo. Eso me va a reemplazar y me va a servir a yo no estarlo repitiendo en la conversación, ¿sí? Si tú dices, fui a comprar unos zapatos, los encontré muy baratos. Ayer me encontré a unos amigos y les empecé a hablar. O sea, automáticamente en español nosotros estamos usando los objetos, los complementos de objeto directo e indirecto. Al momento de una conversación, de un diálogo, es automático porque estamos reemplazando ideas y ya al momento de hablar, pues se vuelve más breve, se vuelve más práctico, nos ayuda a no estar generando ideas largas. Ce sujet, c'est pour complémenter le COD, le COI, comme je vous disais. Comment est-ce que nous allons complémenter ce sujet? Il faut ajouter les références, oui, des autres. Como dice aquí, pronombre y complemento de objeto directo, pronombre y complemento de objeto directo. Conocemos lo que son les pronoms sujet, que son los pronombres, las personas. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Oui, son los pronombres, los sujetos. Y a esos sujetos, a esas personas, yo tengo referencias. Si decimos, por ejemplo, tú me hablas, o sea, ese me es una referencia a quién, al sujeto de je. Tú me hablas. Por el contrario, si yo digo yo te hablo, el te es una referencia a ti, o sea, al sujeto de tú. Son referencias, ¿bien? Ya tenemos un criterio con las terceras personas, que en el caso del COD son el le, la, l' apóstrofe cuando es singular, le cuando es plural, y en el caso del COI es lui para el singular masculino femenino y leur para el plural masculino femenino. Estamos reemplazando terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas cuando estamos haciendo referencia a él, ella, ellos, ellas? Ejemplo, si yo digo, yo compro los zapatos, ¿cómo obtengo mi objeto? Acuérdense, me hago la pregunta qua o qui para mi COD o me hago la pregunta aquí para mi COI. Entonces, yo compro los zapatos, j'achète les chaussures, j'achète quoi les chaussures, ¿ok? Ya tengo mi objeto, les chaussures, los zapatos, ¿a qué equivale? A ellos, ¿sí? Los zapatos son ellos, es una tercera persona. Si yo digo, yo compro los zapatos, yo los compro. ¿Qué cosa? Los zapatos. No te estás comprando a ti, no los estás comprando a ustedes, no los estás comprando a nosotros. Eso por hacer una referencia, ¿no? De por qué está aplicando je les achète. Porque vamos a ver otros que en español toman la misma traducción y eso nos puede llegar a confundir. ¿Ok? Entonces, nomás también para recapitular, verbos que comúnmente son usados para objet indirect. L'objet indirect, tenemos el parler à, el dire à. Comme le verbe souhaiter à, emprunter à, offrir à, oui, que si je dis j'offre les jolies fleurs à ma mère, je les offre à ma mère, si je veux remplacer la cosa, el que, les jolies fleurs, ou je lui offre les jolies fleurs, si je veux remplacer à ma mère, ahí es donde entra el criterio de objeto indirecto y directo, por eso hay que tener un criterio de qué verbos son de cuál, porque a veces pongo lui donde va le o viceversa. Y pues eso es algo que al principio nos puede confundir mucho, pero es cuestión de práctica, ¿no? Lo vamos a ir asociando poco a poco. Regarder no lleva preposición, voir no lleva preposición, féliciter, rencontrer, oui, no llevan, acheter algo no llevan, oui, y otros más, ¿ya? Entonces, esto, como les digo, lo vamos a ir consolidando con la práctica. Vamos a practicar el me, te, nous, vous, que son los agregados para considerar este tema, pronom complément objet direct ou pronom complément objet direct.
lo vamos a ver cómo se vería reflejado en una conversación ficticia. Oui. On va faire attention à la situation suivante, s'il vous plaît. On y va. Salut Arabe, tu vas m'accompagner à la fête demain? Oui, bien sûr, Nicolas, je peux t'accompagner demain sans problème. Je peux t'accompagner sans problème à la fête. Allons-y. Et tu crois que Sylvie va parler à mes amis parce qu'elle ne les connaît pas? Oui, bien sûr, elle va leur parler sans problème. Elle est très sympathique. Je félicite Charlotte et toi pour votre anniversaire. Je vous félicite fortement. Merci beaucoup, nous te remercions. Et ma mère, elle va venir demain. Elle nous apportera des cadeaux. Elle vous apportera des cadeaux, c'est très cool. Alors, je dois partir, mon pote. Au revoir et on se revoit bientôt. Merci beaucoup, on se retrouve à la fête. Je l'attends avec impatience. Au revoir. Entonces, en esta conversación pudimos darnos cuenta del uso de los pronombres. Si se fijan, decía frases como tú me hablas, ella nos dice, usted me agradece. Ese me es una referencia. Nosotros le agradecemos a quién, a usted. Oui, nosotros le agradecemos a usted. Lo que sería en francés, nous vous remercions. ¿Qué otra frase? Ella nos ve. Elle nous regarde. Podemos decir él y nous, o sea, ella, nosotros, no. Cuando ustedes vean eso de que puedes decir, ah, están dos sujetos pegados, ella, nosotros, no, el segundo no es sujeto, el segundo es una referencia. Ella a nosotros, o sea, ella nos ve. Elle nous regarde. Yo lo felicito es je vous félicite. No lo vas a traducir como yo usted felicito, no. Lo que estamos diciendo, el primero sí es el sujeto y el que está pegado, que pareciera otro sujeto, es una referencia a usted. Yo a usted lo felicito. O nomás, yo lo felicito. Je vous félicite. Y eso lo estuvimos viendo presente en el diálogo. Estos pronombres, como ya se había dicho anteriormente, pues tienen su acomodo. Vamos a ver el modo afirmativo. En el present va antes de mi verbo conjugado. Je vous félicite. Elle lui parle. Elle nous dit la vérité, oui, va antes. Esas referencias van antes de mi verbo conjugado en presente o puede ser en imparfait, puede ser futur simple. Cuando es passé composé va antes del auxiliar, oui. Elle vous a félicité. Y hay que hacer una adaptación, si es femenino, lo que se está reemplazando o a lo que se está haciendo referencia, pues se tiene que ver reflejado con una e adicional en mi verbo en pasado. Si es algo plural lo que se está reemplazando o a lo que se le está haciendo referencia, se tiene que ver reflejado en mi verbo en pasado. Elle les a acheté. Si ese le me reemplaza, por ejemplo, si ese le me reemplaza las bicicletas, le vélo, entonces es elle les a acheté y tiene que tener una S que no se va a pronunciar. Eso adicional que se agrega no se pronuncia, pero escrito sí se debe ver reflejado. Cuando es future post, tenemos el verbo aller, que es mi auxiliar, y mi infinitivo va a ir en medio de ambos. Y cuando es el imperatif, se une por un guión a mi verbo conjugado. Sería como háblale, parle lui, ¿sí? O cómpralo, achète-le, felicítanos, félicite-nous, oui. Très bien, entonces esos son unos ejemplos de cómo se va a estar usando, cómo se va a estar empleando el pronombre je dirais y el pronombre je en dirais. En cuanto a la negación, au présent, podemos decir je ne vous félicite pas, je ne te parle pas, je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Les voy a ir dando frases. Ustedes identifiquen en el video cómo se está haciendo la conjugación, dónde se está acomodando el ne y el pas y qué es lo que me está encerrando. Oui. En passé composé, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas parlé. Elle ne nous a pas parlé. Elle ne nous a pas parlé. Oui, négation, passé composé. Futur proche, elle ne va pas me dire. Elle ne va pas me raconter. Elle ne va pas me voir. En el imperatif, en la negación, con algún pronombre, sería ne me dis pas. Ne me dis pas, por ejemplo, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, en la negación, en imperativo. Ne nous apporte pas ce gâteau. Ne nous apporte pas. Ne nous apporte pas, ¿qué cosa? Ce gâteau. Eso queda aparte.
Pero vean dónde se pone el ne pas, en el impératif, en la négation. Entonces aquí ya podemos tener un criterio de cómo es el acomodo respecto al tiempo o en los tiempos que vimos. Tenemos un criterio de cómo se va a acomodar en los diversos tiempos a la afirmación y a la negación. Hay que entenderlo así. Este tema es para hacer referencias. Yo te hablo, ella me dice, nosotros los vemos, ustedes los compran. ¿Sí? Yo te veo, sí, tú me ves. ¿Usted me conoce? Sí, yo te conozco. Esas son referencias. Voilà. Et comme ça, je vais conclure pour aujourd'hui. J'espère que ces exemples français et espagnol vont vous aider à consolider ces sujets qui est, oui, au début, c'est compliqué de l'apprendre. Au début, c'est difficile, oui, d'apprendre à bien différencier et tout ça. Mais je sais que vous pourrez le faire sans problème. Il faut juste pratiquer, oui. Amusez-vous à pratiquer la langue française. Apprendre la langue française est un défi et vous allez arriver. Je suis Luis Antonio, ton prof de FLE. J'espère te rencontrer dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.